Luego de varios meses del programa MasterChef, ayer se llevó a cabo la gran final en donde la noche sorprendió a todos con la noticia de que el triunfo se lo llevó Ismael Sulí. El primer premio al joven de 28 años impactó a muchos, ya que durante las últimas semanas todo apuntaba que Regina sería la ganadora. Incluso en las redes sociales, la gente hablaba de cierta preferencia por la guanajuatense, que dijo Tania Ruiz después de ser vista con Peña Nieto. Asimismo, el chef Benito, juez del reality, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía junto con Ismael, quien se llevó el trofeo y el cheque por 1 millón de pesos, a la cual agregó: "Perdón. ¿Que la ganadora era quién?", haciendo alusión a los rumores de favoritismo por Regina: "Ganó quien mejor cocinó y punto. Ismael, muchas felicidades, fuiste el mejor, gente existe en el mundo afuera de la televisión y las redes sociales. No consuman plástico de único uso mejor". El primer lugar se lo disputaban entre Jenny, Ismael y Regina, quienes tuvieron que realizar un menú de 4 tiempos antes de anunciar al ganador. Finalmente, luego de estas pruebas, los jueces Betty, Benito y Adrián dieron el último veredicto, en donde Ismael, más conocido como El Chino, resultó ganador de MasterChef. Novela de memes protagonizan divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera. Además, aquel rumor del amor entre Rox e Ismael se hizo aún más visible, pues la joven no pudo esperar y pidió una oportunidad para entregar un objeto con gran significado. Este era una cuchara. También aprovechó para dar un gran y largo abrazo a su enamorado. Sin duda alguna, tal y como fue este programa, lleno de grandes sorpresas, en la final no fue la excepción. Incluso ya en las redes sociales los han homenajeado con unos momazos.